Buenas tardes. Hoy, en 1, 2 y 3, el debatidillo. El pacto es no dejar pasar a López Obrador. La última cabalgata del comandante Pelón. Visto de la manera más simple posible, el debate terminó en debatidillo. Carentes de ideas y ofertas realizables, se fueron por la fácil. Tú eres más corrupto. Ninguno de los tres candidatos principales, los otros tres intrascendentes e inocuos, salió indemne. Delfina, Josefina y Alfredo llevaron pistolas a una pelea de cuchillos. Las fantasías, eso sí, en exceso. De ellos no sé, ni me importa quién ganó. Lo que está claro es que los 18 millones de mexiquenses perdimos. No destacan uno del otro. Dinero y propaganda es lo único que traen. Eso sí, a un mes de la elección, Delfina puntea, Alfredo se estanca y Josefina no detiene la caída. El ajuste de los números, encuestas, da empate técnico con ventaja de un punto a la morenista Gómez con el priista del Mazo. Parece ser que el resultado se concentra en dos, con lo cual PRI espera pactar con PAN para no dejar pasar otra vez a Andrés Manuel López Obrador. Evitar que Isidro Pastor exhibiera las debilidades de Alfredo del Mazo en los debates de IEM detonó la orden de retirar el registro como candidato independiente. La Secretaría General de Gobierno operó la instrucción. Los magistrados del Tribunal Electoral Local, todos con profundos y públicos nexos con el gobierno, cumplieron la encomienda. No es razón jurídica, solo política. A él se le reconoce un valor electoral de 5 puntos porcentuales sobre 200.000 votos. No dejes de leer la información que tenemos preparada para ti. Visita nuestra página en www.3pm.com.mx y visítanos también en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Nos vemos la semana que entra en 1, 2 y 3.